a dar la palabra a María del Mar Rivero, responsable del área de conocimiento de ONAGUA, que nos va a compartir brevemente una serie de referencias para quien quiera conocer otros casos de referencia y así poder ampliar conocimientos. Son unos minutitos. Ya vamos fuera de tiempo, pero no quería dejar de compartiros algunos compendios de buenas prácticas en acciones de seguridad hídrica que hemos identificado en este proceso. Y bueno, pues para quien quiera profundizar un poco más o ampliar las cuatro prácticas que os hemos comentado hoy, pues tenéis estas opciones. En primer lugar, bueno, son cuatro compendios, así que voy rápida. El primero tiene que ver con el documento que ya hemos, para los que habéis seguido el proceso formativo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones porque es el origen de este proyecto formativo, ¿no? Es un proyecto, un documento de investigación en el que además de proponer herramientas para identificar las soluciones basadas en la naturaleza, proponemos una serie de casos de estudio, ¿no? El proyecto, el documento que tenéis en nuestra web recoge hasta 17 buenas prácticas de diferentes regiones del mundo. Tenemos identificaciones de América Latina, África, Asia. Y el criterio de selección ha sido su contribución a los ODS, su impacto en el área rural y sobre todo el carácter participativo y el enfoque de género. Así que bueno, tenéis estas prácticas analizadas y documentadas en este documento en la web de ONGAWA. También os comparto el documento que nos ha presentado Rosa. Rosa ha hablado de soluciones basadas en la naturaleza realizadas en el corredor seco de Nicaragua y hablaba de que se estaban implementando diferentes soluciones ya en la práctica. Y bueno, tenéis aquí el compendio que hizo pues, ONGAWA con el CAPIE sobre esas soluciones basadas en la naturaleza. La verdad es que su lectura es muy enriquecedora porque es realmente es una fuente de aprendizaje, ¿no? De la implementación en la práctica, en una cuenca concreta, en la región del corredor seco, ¿no? Este es ya lo ha hablado Rosa, pero este es el formato, ¿no? Que tienen las fichas y se analizan distintos elementos. No quiero dejar de hablaros del documento de siembra y cosecha de agua en Iberoamérica que editó la Agencia Española de Cooperación Internacional hace unos años y que recoge también bastantes experiencias de análisis de iniciativas de cosecha y siembra de agua en diferentes contextos de América Latina y el sur de España. También os invito a consultarlo si queréis ver pues, ejemplos de diferentes tipos de soluciones basadas en la naturaleza relacionados con la siembra y cosecha de agua. Y por último, os recuerdo el documento que ya presentamos en el anterior seminario de este proceso formativo, el que se hizo en Córdoba hace unas semanas, en el que hablábamos de esta guía de acciones ambientales en el contexto de la cooperación internacional, en el que también se analizan hasta 10 buenas prácticas relacionadas con soluciones basadas en la naturaleza. En el índice, bueno, al final del documento os podéis encontrar unas referencias bibliográficas de las que se ha extraído el conocimiento para editar esta guía. Y bueno, ya está a vuestra disposición también en la web de ONGAWA.